sea de 0 a 2, porque si por ejemplo A es 0, la diagonal se va a poner vertical. También eso es una manera de ver en ese caso, ahí lo conectas también totalmente. Ese es un argumento súper válido. El mayor valor en este caso para B sería lo que dice B, que es 0 a 2. Porque tomas que uno de los dos sea 0, el ancho. O sea, que tú tienes un rectángulo aquí. Tú tienes aquí el valor de A y el valor de B. ¿Cuál es el menor valor que puede tomar este pana? Es 0. Para que cumpla esto, cuando esté 0, esté 2. ¿De acuerdo? ¿Cómo podría ser al revés? En este caso, que este pana sea 0. Y la única forma que eso cumple es que este sea 2. Entonces, en ese caso, cumple lo que está necesitando allí. Ah, depinga la acotación de que el dominio para este caso sería desde 0 hasta 2 y lo que estás encontrando está en la mitad. Y ahí, o sea, como que yo lo hice por producto y no me da 0, pero ahí, si, o sea, agarras el extremo del dominio como una, o sea, un posible máximo. La primera, la derivada del producto, así no lo sé, sería... y al final